gracias Jesucristo, Madre alabado, te estaba esperando, ¿sabes? Bueno, mira qué lindo. Qué bien. Mira, hoy tenemos una tarea bastante especial. Ya, madre, estamos... La pequeña Tránsito nació en la estancia Santa Leocaria el 15 de agosto de 1821, lo que actualmente conocemos como Villa Carlos Paz. Esta estancia se encontraba en un valle rodeada por 3 ríos. Esta hermosa niña desde pequeña se había sentido atraída por la naturaleza, le gustaba contemplar las aves, las flores. Ya el carisma de Francisco la estaba atrayendo. Alabado seas, mi Señor, en todas las criaturas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento. Alabado seas, mi Señor, por el fuego que es alegre y fuerte. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor, por nuestra Madre Tierra, que nos mantiene, produce frutos, flores coloridas y hierbas. Por nuestra Madre Tierra, alaben todos y bendigan al Señor. Den gracias y sírvanle con humildad. Alabado seas, mi Señor. Como franciscana seglar, llevó adelante los ideales del Padre San Francisco, una entrega total al Señor, la enseñanza del Evangelio, hacer vida el Evangelio, a través de la pobreza, la fraternidad, el servicio de los humildes y la perfecta alegría. La vida de Tránsito era serena, laboriosa, iluminada por la fe, pero llena de fecundas obras de bien. Se sentía llamada a unirse al Señor, pero de otra manera. El Señor me pide que yo funde una casa de religiosas terciarias franciscanas. ¿Pero cómo? Tránsito no se atrevía a creer que el Señor la quería fundadora. Por eso intentó ingresar al monasterio de las Carmelitas. No entendía. Le pedía al Señor que le abriera otra puerta. Entonces ingresó a las Salesas de Montevideo. Cuántas humillaciones y frustraciones pasó, necesitando conocer claramente la voluntad del Señor, se volcó con más intensidad a la oración. Señor, ¿qué quieres de mí? El Señor llamaba a Tránsito a fundar. He ahí su misión divina, pero cuánto todavía debía pasar. La inspiración volvió a brillar con absoluta claridad en el corazón de Tránsito. No cabían más ni dudas ni demoras. La única respuesta era la acción. Por ello comenzó a hablar con todos los que eran necesarios y llegando hasta el obispo. Monseñor, años atrás me parece que el Señor me inspiró el deseo de fundar una casa de religiosas terciarias, pero conociendo mi pobreza y mi ignorancia, no comenté con nadie del asunto. Heme aquí para pedirle su bendición, sus orientaciones y, si lo creyera oportuno, su aprobación. Tránsito no solo canalizará su vocación en la oración y la penitencia, sino que se abrirá a la niñez y la familia. El obispo buscó un mapa de la ciudad y designó en las afueras el lugar donde debiera establecerse la nueva fundación. Era en el barrio San Vicente, que estaba surgiendo gracias al empuje de don Agustín Garzón, quien le donó el terreno para su obra. Desde ese momento, María del Tránsito se lanzó a la búsqueda de colaboraciones y colaboradores. Pese a la fragilidad de su salud y el peso de los años, lo encaró con audacia y perseverancia. Contarte cómo Madre Tránsito vivió el día de la fundación es muy difícil, ya que coincidió con el día de la festividad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1878. Tránsito, la hija predilecta de María, quiso iniciar su obra consagrándola a la Virgen y poniéndose bajo su patrocinio. Monseñor bendijo el convento, el altar y se celebró la misa. Es imposible imaginarse qué habrán sentido las tres al quedarse a solas frente a Jesús sacramentado. Venciste a tu Dios, te escondiste en sus llagas, le pediste el valor, diciendo que tú le amabas, y él te dio las fuerzas, triunfaste en silencio, eres nuestra madre, nos diste vida en tu ejemplo, porque te ha consagrado, te ha desposado, cantabas hija de barro, llevas un tesoro, canta grano de trigo, que debes morir, pues hoy comienzas esto a amanecer. En la noche oscura divisas el cielo y te diste toda, buscando de Dios el reino. Enséñanos, Madre, a dar en silencio, a brindar amor, aunque muramos por desde el cielo les haré mucho bien. Las raíces del sufrimiento ofrecidas por amor le permitieron a Tránsito dar la vida y extendió sus ramas, floreció en santidad y mereció el cielo. Gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Vemos la mano del Padre sobre nosotros, alabemos su providencia, su misericordia, no a entregarnos a Él. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Puestas en las llagas de nuestro Salvador, beberemos desde su fuente y nos animaremos a sufrir todo por Él, hablando con Él en la oración. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Y damos la gracia de conocer el verdadero espíritu que nos conduzca en todas nuestras obras, haciéndolo todo por amor. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. La Inmaculada nos ha de alcanzar las virtudes que nos faltan. Como Francisco, alabemos al Señor, perdonando con amor. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón, porque ha dado una madre. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Hoy, Madre María del Tránsito continúa entre nosotras. Su obra se expande a través de sus hijas. Alabemos su providencia, su misericordia nos ha llamado a entregarnos a Él. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Cantamos gloria y alabanzas al Señor, porque ha dado una madre a nuestro pobre corazón. Puestas en las llagas de nuestro Salvador, beberemos desde su fuente y nos animaremos a su sufrir todo por él.